Bueno, ahora vamos a la noche. Dime. Pues yo soy franco contigo, Esteban. Porque te conozco hace tiempo. Y porque sé lo valiente que eres. Tu situación es delicada, Esteban. Tienes que cuidarte mucho. ¿Y qué tengo, Mari? Un aneurisma cerebral. Una enfermedad molesta porque hay que cuidarse mucho. No hacer esfuerzos de ningún tipo. Bueno, pero yo me iba ahora para la Zafra. ¿Zafra? No, creo que por el momento no va a poder ser Esteban. ¿Y eso es mortal? No sé, puedes llegar a viejo y morirte de un catarro. No puedo asegurarte nada, Esteban. Garantizarte nada. Zafra de los 10 millones signó social, económica y políticamente la década del 70 del siglo pasado en nuestro país. La nueva coyuntura demandaba de las instituciones culturales plena reafirmación ideológica, en detrimento de la búsqueda experimental y la subversión creadora que primó en los 60. Justo entonces, el ICAI produce el filme que hoy propongo, el segundo largometraje de ficción del cineasta Humberto Solás. El primero había sido Lucía, la obra maestra que lo escribió. Pero el segundo fue su obra maldita, tan promisa como un día de noviembre. Bienvenidos a Verde. El valioso legado artístico y cultural del ICAI no es solo cinematográfico, es también musical. Su legendario grupo de experimentación sonora dirigido por Leo Brauer supo hacerse de un rinconcito en los corazones de muchos espectadores. De noviembre, a Esteban le diagnostican cierto padecimiento que pudiera ser fatal. Desde su adolescencia, en tiempos de clandestinidad, Esteban ha estado comprometido con la revolución, pero ahora se sumerge en una honda crisis existencial que lo conduce a revisar su trayectoria revolucionaria y sus relaciones humanas. Acude a su madre, a sus viejos amigos, hasta que se cruza con otro de los rostros icónicos del cine cubano. Nunca había
pensado en eso. ¿Nunca había pensado en eso? Claro. Es usted de los que cree que es poco viril admitir la belleza, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Me cambia la conversación. Me llamo Lucía. Eslinda Núñez había sido ya una de las tres Lucías del anterior largometraje de Humberto. No es la única que reaparece en Un día de noviembre, aunque sí es la única que conserva el nombre de Lucía. Di la verdad, Esteban. Te luzco muy vieja. Quiero decir... Tú eres una mujer muy linda, Elsa. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. Raquel Revuelta como Elsa, aunque perfectamente pudo volver a llamarse Lucía, igual que Eslinda Núñez. Las dos reflejan diferentes aristas de la emancipación femenina en la revolución. Entre ambas se polariza la subjetividad de Esteban. De un lado, su pasado traumático de lucha clandestina. Del otro, la perspectiva de un futuro pletórico de posibilidades. De noviembre es la obra más personal en la filmografía de Humberto Solás y captó, como ninguna otra, la cara oculta de nuestra luna en un momento histórico concreto.
hacia las postrimerías de su carrera, ya en el siglo XXI. En sus últimas películas, Miel para Oshun y Barrio Cuba, Humberto retomaría el espíritu de riesgo y búsqueda que había marcado Un día de noviembre. Y hasta aquí Vértigo, justo en el cruce entre Un día de noviembre de Humberto Solás y la música de Leo Brouwer y el grupo de experimentación sonora del ICAE.